Son imágenes de quizá la determinación más difícil que han debido tomar miles de ucranianos, abandonar sus hogares. Una decisión de vida o muerte que separa a familias y a la que no pudo quedar ajena la periodista argentina Sol Macaluso, quien lleva semanas reporteando en la zona de conflicto. La reportera no pudo contener sus emociones mientras en un contacto con el programa de Ana Rosa de Tele5 comentaba la compleja petición que le realizó su guía ucraniano. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Cuesta hilar frases que permitan comprender a la distancia las emociones que se viven en un conflicto bélico, donde quienes más pierden son los niños, que se ven forzados a dejar atrás su hogar, sus padres, su infancia. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora, en mi hermana. Junto a su equipo emprendió rumbo a Lviv, ciudad ubicada a 80 kilómetros de la frontera con Polonia, punto que se ha transformado en la principal vía de escape para los ucranianos que intentan abandonar el país. Ante la solicitud de su guía a través de las redes sociales, la periodista confesó que se vio enfrentada a una difícil decisión. Por un lado, por supuesto, las ganas de ir, de estar con mi familia, de verlos, de que estén más tranquilos. Y por otro lado, el amor y el compromiso con la profesión. Estuvo en una encrucijada. La reportera ha visto las caras más crudas de la guerra. Es un barrio súper residencial lleno de niños. Mi camarógrafo que está aquí conmigo tiene un niño de 5 años. Lo estáis escuchando, supongo. El cielo se ilumina un poco, no sé si se llega a ver atrás mío. También ha compartido con los más inocentes. Desde donde sea que se le mire, una guerra siempre implica tomar decisiones difíciles, retornar a España junto a la pequeña o continuar informando al mundo los detalles de un conflicto que tiene en vilo al planeta entero, el dilema de Sol. Pero he decidido por mi compromiso con la profesión en estos momentos y siempre, y mi compromiso con Estefan, mi camarógrafo, quedarme aquí. A la hija de Max, de nuestro fixer, se la lleva una pequeña gran gigante de nuestro equipo que regresa a España. La niña se transformará en uno de los más de 600.000 refugiados que han abandonado Ucrania solo en la última semana. Va a estar bien y ojalá se pueda reencontrar con su familia pronto, ya sea acá en su país o en cualquier lugar que sea seguro para todos ellos. Esa es una de las tantas incertidumbres de la guerra. ¿Volverán algún día a reunirse las familias que hoy dejan atrás Ucrania? ¿Cuánto tiempo pasará para que eso ocurra? Preguntas aún sin respuestas, pero que seguramente Sol, como tantos otros periodistas en la zona, esperan reportar más temprano que tarde. Claro, es que es...